bienvenidos a la cabalgata de los Tres Reyes Magos. Estoy viendo aquí un montón de regalos para Ricardo, para Héctor, para Lidón, para Consuelo, que ya lleva los Tres Reyes Magos. Aquí está Melchor, todo serio. Gaspar lo están viendo con sus barbas así naranjas. Y Baltasar, el negro, esperando que llegue la noche y mañana por la mañana para dar los regalos a todos los niños, unos niños que este año van a participar también en la cabalgata de los Tres Reyes Magos, que van disfrazados. Seguro que le habéis pedido muchas cosas a estos Reyes Magos. ¿Qué le habéis pedido? Yo le he pedido un erizo de verdad, la Nintendo 3DS y el Mario Kart 7. He oído un erizo de verdad y lo tienes que cuidar. Ya. ¿Sí? ¿Y dormirá contigo? A ver si te pincha. No creo. Un erizo de verdad. Oye, Pitufa, ¿qué le has pedido a los Tres Reyes Magos? Un gatito de verdad. ¿Un gatito de verdad? Chiquitito. ¿Y cómo se va a llamar? No lo sé. ¿Se lo pondrás cuando le veas la cara? Sí. ¿Pero gatito o gatita? Será gatita, no lo sé. ¡Ay, qué bonito! Una gatita. ¿Y qué le has pedido tú? Pues el álbum de las Monster High y el laboratorio, el hace mechas y ya está. ¿Cuántas cosas? Las Monster High son unas muñecas que parecen monstruos, pero con los niños les encanta mucho, está muy de moda. Ya se van todos, las estrellas, se van también las pitufillas y mucha más gente que hay fuera, porque dentro de nada va a dar comienzo esta cabalgata. Aprovechando que tenemos al señor alcalde aquí, pues vamos a preguntarle algo también. ¿Qué le habrá pedido el señor alcalde a los Tres Reyes Magos? Creo que no hay suficiente con todo lo que hay que pedir. Señor alcalde, ¿qué le ha pedido usted a los Tres Reyes Magos como alcalde de Segorbe? Le he pedido que traiga mucho trabajo y salud para todos. Con esas dos cosas, este año nos conformamos. ¿Y en lo personal, qué se pide? Y en lo personal, pues poca cosa. Siempre, hoy en día que tenemos casi de todo, pues también un poco pues que haya trabajo para la familia y que realmente la gente mayor de la familia pues tenga salud. La verdad es que no podemos pedir muchas cosas porque el año es un año complicado y preferimos pues bueno, pues guardar para momentos que a lo mejor sean más complicados. Que se cumpla, trabajo, que haya para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos fuera porque comienza la cabalgata de los Reyes Magos. Desde aquí de la Avenida España va a dar comienzo. Hay muchas sorpresas en esta cabalgata, pero estamos viendo, como he dicho antes, mucha gente que va vestida. Hay gente que va vestida de pitufilla, otras que van vestidas de estrella, como estamos viendo. Un traje muy chulo, muy currado. Estrellas grandes, estrellas pequeñas. Y si le preguntáramos a la gente mayor qué piden ellos a los Tres Reyes Magos, porque sabemos lo que piden los niños, día airoso también, donde lo haya. Vamos a ver lo que pide la gente más mayor. Por ejemplo, me acerco aquí, a estas señoras de aquí, y pregunto, ¿qué le piden a los Tres Reyes Magos? Mira, mucha salud, cariño mío. Lo principal. Y que todo está, y que trabajo. Salud y trabajo para todos. Coincide, como han visto, con el señor alcalde. Yo creo que eso es algo que de verdad se pide y se pide en mayúsculas y que vamos a seguir hablando. Loli, ¿qué le pides a los Reyes Magos? Pues lo mismo que mi madre. Mucha salud y trabajo en estos días de crisis. Pero los peques algo habrán pedido, porque hombre, ellos, claro, eso de la salud y el trabajo. Ellos piden demasiado, piden muchas cosas. Pero bueno, cosas. Hay que dárselo. Sí, algo habrá que darle. Algo hay que darle, claro que sí. Que veo que sale también, vean qué pelos aquí, las estrellas. ¡Ay, va, qué montón de estrellas! ¡Que salen también! ¡Hola, estrellas! ¿Qué le habéis pedido a los reyes? Yo he pedido un sésamo. ¿Y tú? Yo he pedido el cocolío, el cabezón de bastón, Barbie su estudio de mechas y también Barbie y sus perritos nadadores. ¡Qué chulo! ¿Y por aquí esa estrella naranja que le he pedido? Patines de la Barbie. ¿Y las mini estrellas? ¿Qué le has pedido a los reyes? Ya una casa. ¡Una casa! Una casa ya, ¿eh? Que no vean, una casa para ella sola. ¿Pero dile de muñecas? ¿Qué le has pedido tú? ¿Sí? Ah, de muñecas. ¿Qué le has pedido tú a los reyes, Peca? Patines. Patines. Aquí las estrellas patinadoras. Estamos viendo también que tenemos por aquí a estas chicas tan guapas, que seguro que las ovejitas se habrán perdido por ahí, pero mientras algo habéis pedido a los Reyes Magos, ¿no? Pues sí, claro que sí. ¿Cómo qué?
Pues sobre todo trabajo. Trabajo que no falte. Trabajo que no falte. Pastora, ¿tú qué le has pedido a los Reyes? Aprobar todo en enero. Aprobar todo en enero. ¿Eso se pide a los Reyes, a la Virgen de Lourdes o a quién? A todo un poco. A todos, se ponen velas si hace falta. Y por aquí... Yo sorpresa. ¿Sorpresa? Eso es lo mejor, ¿verdad? Que no se pierda la ilusión. Bueno, pues a ver si le traen alguna que otra sorpresa. Estamos viendo también la banda de música ya preparada para tocar, para armonizar toda esta cabalgata de Reyes. El caballo que va a guiar los tres Reyes Magos con la estrella. Por ahí he visto muchísima más gente disfrazada para esta cabalgata. Y una sorpresita, como he dicho antes, cuando la cabalgata llegue a la plaza de la Cueva Santa, ahí nos estará esperando un Belén viviente. Belén viviente que sus majestades, los tres Reyes Magos, les traerán, les llevarán el incienso, el oro y la mirra. Y todo el aire que hace hoy no impide que la gente salga a la calle y que todas las calles de Segorbe estén llenas de gente en esta cabalgata que va a comenzar dentro de nada. Acaba de sonar la carcasa que indica que va a dar comienzo esta cabalgata de los tres Reyes Magos. La cabalgata comienza con todos los coches oficiales que hay en esa localidad. Guardia Civil, bomberos, policía, Cruz Roja, la Guardia Civil en coche, la Guardia Civil en moto. Todas, para que los niños se queden alucinados con los coches y con todo eso que ellos quieren ser de mayor. La mayoría quiere ser policía, otros quieren ser bomberos y tienen la posibilidad de verlos ahora en directo en esta cabalgata. Ahora estamos viendo un montón de niños que pasan por delante de nosotros, disfrazados, los pitufillos, las estrellas, las mamás estrellas, las pastoras. Y detrás vemos angelitos. ¡Ay, qué angelitos! Algunos llevan corona, otros no llevan corona, pero salen todos ellos en su carroza con una buena cara. Eso quiere decir pues que van a recibir muchos regalos, van a recibir muchísimos regalos. Algo muy curioso también que vemos son cartas de corazones. Todas ellas, el número 1, el 2, el 3, alguna carta que va a salir volando. ¿Y qué indica esto de la carta? Me imagino que todo el mundo habrá visto Alicia en el País de las Maravillas. Pues Alicia y el Mago Loco vienen detrás en una carroza también muy especial. Y es que este año se ha pedido la participación de todas las asociaciones para que salieran en esa cabalgata. Y algunas de ellas han dicho que perfecto, como esta, que se van con sus cartas volando hacia otro lado con este aire. Y ahí vemos a Alicia, el País de las Maravillas, y al mago, y al sombrero loco. Y aquí pues vemos este cochecito que también vimos en la cabalgata de Papá Noel. Y en ellas muchas pastorcitas, que son nuestra corte, damas y reinas de las fiestas, que han cambiado de traje, se han vestido de pastorcitas para salir en esta cabalgata. Y en ese trenecito tirando a todos los niños juguetes, confeti y un montón de cosas. La estrella que dirige a los tres Reyes Magos de Oriente. Han venido desde Oriente hasta la localidad de Segorbe para repartir los regalos entre todos los niños de esta localidad. Pero aunque sean tres, tienen mucha faena. Hay muchos niños y se tienen que turnar entre hoy, entre esta noche y mañana por la mañana. Eso sí, hay una condición para que nos dejen regalos, y es ser buenos. Pero no solamente ser buenos esta noche, sino ser buenos durante todo el año, porque ellos tienen mucha memoria, se acuerdan, lo van anotando en un papel quién ha sido bueno y quién ha sido malo, y luego alguno se queda sin juguete y ya sabe por qué es. Finaliza este desfile con la Sociedad Musical de Segorbe, y ahora sigue por toda la calle Fray Luis Amigó. Es un desfile bastante largo, recorre distintas calles de la localidad y nosotros vamos a ir también detrás de él para enterarnos de todo.
Ciudad Jiménez Sala, donde hay un montón de enanos esperando, un montón de niños esperando a los tres Reyes Magos. ¿Qué os van a traer esta noche? ¿Qué te van a traer los tres Reyes? ¿No lo sabes? A mí el Enuco Escuela y un bingo y dos juegos de las Wings. ¿Qué te van a traer los Reyes? El Enuco Médico. ¿El Enuco Médico? ¡Hola! ¿Qué les has pedido a los Reyes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Un juego para la Wii. ¡Ay! ¡Hola, chicos! ¿Qué os van a traer los Reyes? ¿No lo sabes? ¿Un tablet? Bueno, eso me lo ha traído Papá Noel. ¿Y ahora? No lo sé. ¡Ah, secreto, sorpresa! ¿Por aquí? Muchas cosas. ¿Muchas como qué? Como juegos. ¡Ah, bien! Oye, y ahora coger caramelos, que vienen un montón de pitufos y estrellas tirando caramelos. La gente más mayor que le pedimos a los Reyes Magos. Salud. Salud. Salud y trabajo. Eso que no falte. Sí. ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos? Venga, dime. Pero dime, contéstame, que te van a traer los tres Reyes Magos. A mí no me van a traer. Si no te estoy sacando, no te enfoca la cámara. Dime solamente que te van a traer. Muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué te van a traer los tres Reyes Magos? Uy, a mí me han traído una tele ya. ¿Se la han traído ya? Sí, sí. ¿Han ido a tu casa antes que nadie? Papá Noel. Papá Noel, muy bien. Muy bien, oye, pues los tres Reyes Magos también se portarán bien. ¡Los angelitos! ¡Mira los angelitos cómo van tirando cosas! Pero hay que gritar y pedir. ¡Traernos cosas! ¡Tirar cosas! ¡Venga! ¡Tirar caramelos! ¡Cosas! ¡Claro! A ver si van tirando. Chicos, ¿se van a traer los Reyes? Yo qué sé. ¿No lo saben? No. ¿Por qué? ¿Porque ha sido malo? No, ha sido bueno. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo de bueno? Bien. Oh, bien, bien. Aquí el sombrero loco, que se lo pasan grande, tirando caramelos a todo el mundo. Caramelos, bolsitas, con un montón de cosas. Y aquí vemos a todos los niños que están esperando a que les caiga algo. Con cara de sorpresa, la corte, las damas, las reinas, que siguen lanzando. Sobre todo un montón de bolsas de gusanitos para todo el mundo. Y dentro de nada aparecen ya los tres Reyes Magos. ¿Qué les has pedido? ¿No te acuerdas? No. ¿No te acuerdas lo que has pedido, la carta? Que no me acuerdo. No me lo creo. ¿Qué le habéis pedido vosotras? ¿Qué? ¿Qué le habéis pedido a los Reyes? Salud. ¿Y por aquí? Vida. ¿Y qué más habéis pedido? No sé. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Trabajo. La gente más mayor, ¿qué les habrá pedido la gente mayor? Un trabajo. ¿Qué han pedido a los Reyes? ¿Quién, yo? Mucha salud. ¿Salud? ¿Y lo otro? ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es lo otro? ¡Ay! ¡Fuerza de Canut! ¡Ay, fuerza de Canut! ¡Ay! ¿Quién le ha pedido a los Reyes? A mí. Luego mañana te lo diré. Mañana me lo dirá. Mañana veré lo que le trae. Salud y trabajo, que no nos falte. Claro que sí. Lo que me están diciendo no puede salir en cámara. Lo que está pidiendo la gente mayor, se lo pueden imaginar. Ya estamos en la calle Colón y dentro de nada viene hasta aquí la cabalgata para irse corriendo a la plaza del Acuasante. Voy a seguir preguntando a todos los niños, a la gente mayor que hay por aquí. Me voy a meter por el medio, claro que sí. A este niño tan guapo, ¿qué le van a traer los Reyes? Bájalo. ¿Qué te van a traer los Reyes, Ben? No. ¿No lo sabes? No. ¿Y son las nada? ¿Y nada? ¿Y un coche? No. ¿Oye? Nada. Nada, no quiere nada. Eso es porque le han traído muchas cosas, Papá Noel. Sí. ¿Un coche? ¿Un coche? ¡Ah, oh, muy bien! ¿Y la mamá qué? Yo, por lo que me quieran traer. ¿Quieran traer sorpresa? Sí, sorpresa. Eso está muy bien. A mí lo de las sorpresas me gusta, claro que sí. ¡Hola! ¿Qué te van a traer los Reyes? ¿Qué te van a traer esos Reyes que vienen? Nada. ¿Qué les has pedido? Nada. ¿Seguro que has escrito la carta? No, a Papá Noel. ¿A Papá Noel y a los Reyes no? Y a los Reyes mi yaya. No. Pero los Reyes son muy listos y a veces leen la carta de Papá Noel y luego te traen otra cosa. Mi yaya ha escrito la carta. Ah, la ha escrito la yaya, pues seguro que te van a traer un montón de cosas. ¿Y por aquí qué le van a traer los Reyes? Mi ley malo. ¿Sí?
¿Y qué más has pedido? Una cocina. ¿Y te lo van a traer todo? ¿Qué rey te gusta más de los tres, Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. Ay, pues ahora mismo está aquí, preparada, porque seguro que si te ve, dice, ¡ay, mira, que tengo que darle la cocinita a esa niña! ¿Se acordará? Seguro, seguro. ¿Qué le hemos pedido a los tres reyes magos? ¡Uy! Mira, lo de la salud no sé si quedará, porque todo el mundo me lo dice y digo, no sé si quedará para todos. Eso sería lo principal, que no lo dejaran, ¿sabes? Pero si no hay otro remedio, lo que dejen, buen venido será. A caballo regalado. Santa, no le pides el pelo. Claro que sí. ¿Eh? Pues sea eso, hay que conformarse con lo que nos traigan. Voy a seguir preguntando por aquí. ¿Qué nos van a traer los Reyes Magos? Pues un año más y con salud, ¿no? Y muchos años más que nos traigan. Exactamente, y para los nietos, pues juguetes, la ilusión de los abuelos. Claro que sí. A ver lo que contestan los pequeñajos por aquí. ¡Hola! ¿Qué os van a traer los reyes? Yo quiero la caravana de las Pinipón. ¿Y tú? Bien. ¿Qué te van a traer los reyes? El Wii Party más otro mando de Wii. ¿Y qué rey te lo va a traer? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar o van a ir todos? Melchor. Melchor, ¿a ti te gusta más Melchor? Muy bien. ¿Y qué les hemos pedido por aquí a los reyes? Lo que pedimos todos, salud y trabajo. Salud y trabajo. Madre mía, si pedimos salud y trabajo este año. Mira. Más que nunca. Ya estamos viendo cómo vienen los primeros coches, las ambulancias, los coches de bomberos, protección civil. Hola, ¿qué te van a traer a ti los reyes? Dile, ¿qué te has pedido? ¿Qué les has pedido a los reyes? No lo sé. Uy. ¿A qué rey se lo has pedido? ¿A Melchor, a Gaspar o a Baltasar? A Melchor. ¿Sí? ¿Es el que más te gusta? ¿Papá Noel te trajo muchas cosas? Estos como son tres te van a traer más. Seguro, seguro que sí. Está ahí pensando, pero seguro que sí. Vemos en este momento cómo ya llegan los primeros pitufillos. Pitufillos que están tomando en ese momento la curva de la Casa Garcerán, donde siempre hay exposiciones, que ustedes deben de ir a ver esas exposiciones, la mar de chulas. Y nos metemos en la calle Colón, a su paso por la plaza de la Cueva Santa, para ver a ese Belén viviente. ¿Qué les hemos pedido a los reyes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Uy, pues como crema para quitarme estas arrugas que llevo muchas, ¿sabes? Eso pedimos todo el mundo, cremas que nos quiten las arrugas, pero anda, anda, que no hay manera. La estética, a lo mejor que nos iría, ¿no te parece? Pues sí, pues sí. ¿Qué le ha pedido usted a los reyes? Pues todo, lo dejo a manos de los hijos, lo que ellos hagan, bien hecho está. ¿Los hijos? Pero si son los reyes, no son los hijos. ¿Qué le hemos pedido a los reyes? Uy, trabajo y salud. Trabajo y salud. Es lo principal. Muy bien. ¿Y por aquí qué le van a traer los Reyes Magos? Uy, vienen cargados. ¿Vienen cargados este año? Ya crisis, Santa. Hay crisis, pero algo caerá. Algo. Siempre cae algo, Santa. Siempre cae. Claro que sí. Claro que sí. ¡Hola, cuántos caramelos! ¡Ey, chicos! ¿Qué habéis pedido a los Reyes? Un skate de dos ruedas. ¡Hola, qué chulo! ¿Y por aquí tú qué le has pedido? Un balón de fútbol del Valencia. ¿Del Valencia tiene que ser? Sí. ¿Y de otro equipo, no? No. Venga, pues que lo traigan del Valencia. ¡Aquí pasa el sombrero loco de nuevo! ¡Ay, hola! ¡Que se han quedado sin caramelos! Y ya los han tirado todos, ya. Los han tirado todos. ¿Y tú también? Hola, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos? Muchas cosas. ¿Cómo qué? La casa de la Rule, Little Besos, un perrito de Little Besos que anda... Y un juego para DS. ¡Qué montón de cosas! ¿Y la mamá que le ha pedido? Yo muchas cosas, pero ¿también? Para ella, sí, para ella. Muchos juguetes para las dos, ¿verdad? ¿A que sí? Pero lo compartís. Muy bien, muy bien. Hay que compartir los juguetes. Yo me voy por aquí también. ¡Hola! ¿Tú qué le has pedido a los reyes? No lo sé. ¿No lo sabes? Es una sorpresa. Ellos se traen lo que ellos quieren. Sí. Muy bien. ¿Y qué le has pedido a todos los reyes? Lo que ellos quieren. ¿Lo que ellos quieran? Sí. ¿Tú les dejas elegir lo que ellos quieran? Sí. ¿Y si te traen un ladrillo? No. ¿Una cosa mejor? Sí. Muy bien, claro que sí. Muy bien. ¡Hola! ¿Tú qué le has pedido a los reyes?
¿Qué os demanda Reyes? ¡Hay que llevar la carta! ¡Ah, digas! Una muñeca. Un coche. Un patinete. ¡Un patinete, claro que sí! ¡Hola, Reyes! ¿Qué le has pedido a los Reyes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Pues un patinete, un... no sé, una batería, una guitarra eléctrica, muchas cosas. ¿Y quién te lo va a traer de los tres? ¿El qué? ¿Quién te lo va a traer? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? Melchor. ¿Te has pedido muchas cosas también? Sí, una varita mágica, una mochila de rueda, un estuche y muchas cosas más. ¡Muy bien! Pues cogemos la varita mágica y nos vamos corriendo a ver el Belén. Aquí estamos a las puertas del pesebre, con San José, con la Virgen María, con el niño, con una pastorcilla, la mula y el buey se han ido porque tenían mucho frío. Pero es que van a venir los tres reyes y van a traerles oro, incienso y mirra. Y mientras, pues toda la gente está aquí esperando a que vengan los tres reyes magos y vamos a aprovechar. Les preguntamos algunas cositas ya que estamos aquí, que yo quiero saber qué le ha pedido usted a los reyes. Yo muchas cosas, no se me pondrán. ¿Qué le ha pedido? Dígame una. No han pedido nada, hija mía, salud. Salud, muy bien. ¿Y aquí qué le hemos pedido a los reyes? Uy, muchas cosas. ¿Cómo qué? Uy, porteles de plasma y todo. Vídeos, ordenadores, ¿qué más? Para mi hermano una muñeca, un escalestric. ¿Qué más? A ver. ¿Y quién te lo va a traer de los tres? ¿O los tres? Porque tienen que venir cargados. Baltasar. ¿Baltasar, te gusta? Sí. Ah, muy bien, oye, tiene su rey ya elegido. ¡Hola! ¿Qué te van a traer esos reyes? Lo que me traigan. ¿Lo que te traigan? ¿Sorpresa, sorpresa? Sí. Pero algo habrás pedido. No, lo que me traigan. Nada de nada. ¿Y la mamá tampoco ha pedido nada? Yo salud, para todos. Salud, muy bien, salud que haya. Y aquí vienen los tres reyes magos. Primero viene Melchor, que le va a ofrecer el oro que lleva en el cofre. Melchor le da sus presentes a la Virgen María. Y ahora vemos a Gaspar, que lleva incienso. Lo colocan al lado del niño y Baltasar, que lleva la mirra. Y aquí están los tres reyes magos ofreciendo sus tributos al niño Jesús para que también se porte bien con ellos y para que les traigan sobre todo la fuerza y la salud necesaria para traer tantos regalos a todos los niños de Segorbe, no solamente todos los niños de Segorbe, sino todos los niños que hay en España. Ahora mismo volverán a subir a sus carrozas para irse hasta la Plaza del Agua Limpia. Allí en la Plaza del Agua Limpia es donde darán un pequeño discurso, tirarán también un castillo de fuegos artificiales y nombrarán a unos cuantos niños para que suban a recoger sus regalos. He encontrado a Susana, concejala de fiestas, aquí también en el portal, que seguro que le has pedido muchas cosas a los tres reyes magos en este año un poquito difícil para todos. Sí, bueno, la verdad es que lo principal es que todos los niños pues lo vivan con ilusión, independientemente que los reyes magos les entreguen regalos o no. Sabemos que en estos momentos las familias tienen dificultades, pero bueno, la ilusión que no se pierda y que cojan todos los caramelos posibles, todas las pelotas posibles y que intentemos entre todos hacer una Navidad lo más cariñosa, lo más feliz y lo más amistosa posible, y ya está. Que los niños que no tengan regalos, como yo tampoco voy a tener, pues bueno, da igual, al año que viene y ya está. Y no es porque nos hayamos portado mal, sino simplemente porque las circunstancias no están para que todos los niños tengan regalos. Pero bueno, pasarlo bien en una noche como esta, creo que ya es suficiente. Ver a los Reyes Magos, que nos saluden, que nos den besitos y esas cosas, pues yo creo que nos llena a todos los niños y niñas de ilusión. Así que pues yo lo único que deseo es que esta noche lo pasamos toda la familia, todos los niños, toda la gente pues ilusionada, feliz y contenta, y que bueno, que tenemos a nuestros Reyes Magos en Segorbe, que en realidad, tan difícil como está la cosa, han venido y han querido estar con nosotros esta noche. O sea que creo que eso es lo más importante. Y los regalos, pues si no pueden ser este año, pues al año que viene, no hay ningún problema. Y como concejala de fiestas, ¿algún deseo?
deseo pues que las cosas se solucionen y que esperemos que haya trabajo para todo el mundo, que es lo que necesitamos, y de esa manera España irá bien, y Segorbe irá bien y la Comunidad Valenciana irá bien. Simplemente trabajo. Pues así lo deseamos todos también y lo pediremos con mucha fuerza a estos tres Reyes Magos. Muchas gracias, Susana. Nada, a vosotros, gracias. Ya estamos en la Plaza del Agua Limpia esperando que se acerquen los Reyes Magos con los más pequeños. ¿Qué le hemos pedido a los Reyes Magos? Ni idea. No me acuerdo. ¡Hola! A ver, piénsalo. ¿Qué le hemos pedido a los Reyes? Te toca a ti, te toca a ti. ¿Ya? Ahora él. Pues un juego de lucha libre. Libre. ¿Y tú qué le has pedido? Que ya no me acuerdo. Ay, no se acuerda. ¿Te acuerdas? Ahora sí. Una Nintendo. Una Nintendo. ¿Y por aquí? ¿Qué has pedido a los Reyes? Zapatillas. Ropa. Zapatillas. Yo no sé. Yo he pedido el juego FIFA 12 y Inazuma Eleven. Yo tengo los dos. ¡Una cosa! ¿Qué le hemos pedido a los Reyes? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? ¿Y por aquí? Yo nada, porque es mi cumpleaños. ¿Oye, su cumpleaños? Vamos a cantarle cumpleaños feliz, va. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡El mío también! ¡Que seamos todos cumpleaños feliz! ¡El mío también! ¡No te vamos, hermano! ¿Y qué te van a traer para tu cumpleaños, Reyes? No lo sé. ¿Sorpresa? Sí. ¿Y por aquí? A mí me han traído la Nintendo 3DS para Papá Noel. ¿La han traído? ¿Pero a los Reyes alguna cosilla más? ¿Algún juego para Nintendo? No he pedido nada. ¿Juego, no? ¿Un juego nuevo? No. ¿Por aquí? La PSP y un juego. La PSP. A ver si paso. Hola. Hola. Josevi, ¿qué te van a traer los Reyes? Bien, muchas cosas. ¿Cómo qué? Joder, muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y aquí? Será misma que allí. Es la del cumpleaños, pero seguro que de allí a aquí te traen otra cosa. No lo sabe. ¿Y a ti qué te van a traer los Reyes? Unos prismáticos, una linterna y un perfume. ¡Unas cosas! Tres cosas. Una Melchor, otra Gaspar y otra Baltasar, claro. Hola, ¿qué te van a traer los Reyes? ¿No lo sabes? ¿Un qué? Cinco juegos de la 3DS y... ¡Contéstale! ¿Me está contestando? ¡Contéstale! ¿Pero te has portado bien? Entonces seguro que te trae muchas cosas. ¿Tú también? Vale. ¿Qué te van a traer a ti los Reyes? ¿Qué has pedido? Contéstale a la chica. Dile muchas cosas. ¿Muchas cosas? ¿Ha sido bueno? Ha sido bueno, dice, aunque lleve así el pelo de puncha, pero ha sido bueno. ¿Qué le ha pedido usted a los Reyes? Un año bueno, porque me hace falta. Un año bueno. Bueno, porque estoy malita y me van a operar. Pues que sea un éxito la operación y que la dejen aquí un montón de años más. Muchas gracias, Carmen. Claro que sí. Seguro, seguro. Qué muy guapa esa mujer. ¿Qué le ha pedido a todos los Reyes? Ahora caigo. ¡Ahora caigo! ¡Para las preguntas! ¿Y para ganar dinerito? ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué le van a pedir a los Reyes por aquí? Bien. Bien. ¿Qué le has pedido? Cosas, ya no me acuerdo. ¿Cómo qué? A ver, piensa. Pues videojuego. Seguro que has escrito una carta, muy larga. Sí. Sí. Ha sido una carta. ¿Y qué rey te la va a traer? No sé. Sorpresa. Hola, ¿qué has pedido a todos los Reyes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Dime una. ¿Pendientes de Hello Kitty que llevas ya? Es que está nerviosa. Está nerviosa. Es en la nieve. Pero tú no estás nervioso y me vas a decir qué le has pedido a los tres Reyes Magos. Pues Narnia y la Fuma Eleven. ¿La película de Narnia? Sí. La 2. La 2. Te hicieron el otro día por la tele, ¿no la viste? El príncipe de Caspian. Oh, ¡muy chula! ¿Qué le vas a pedir? Yo te lo he dicho antes. ¿Antes me has dicho? No sé. Pues no sé. Pues muchas cosas. Pero seguro que has pedido algo que te hace mucha ilusión. No te lo voy a decir. ¿Qué sorpresa? Sí.
Pero me lo ha dicho antes el rey ya, me lo ha chivado, me lo ha chivado. Sí. ¿Qué tú me has pedido? Juegos para la Nintendo DS. Juegos para la Nintendo. ¿Y por aquí? Una Nintendo. ¿Una Nintendo también? ¿Qué le has pedido a los reyes? No me acuerdo. Una muñeca. Una casita. Un cochecito. Un juego. Una bicicleta. Una cuerda para saltar. Cosas para el cole. No, no he acertado nada. Has escrito una carta que ponía: queridos Reyes Magos, he sido muy buena, aunque eso era mentira seguro, porque alguna trastada has hecho, ¿verdad? ¿Y quién te va a traer los regalos? ¿Qué tres reyes? ¿Melchor, Gaspar o Baltasar? No lo sabe. ¿Tú te acuerdas lo que le has pedido? Un monopatín. Monopatín. ¿Qué le has pedido a los reyes? Me he pedido una cosa para la Wii que se llama Wi-Fi Plus. ¿Para la Wii? Sí. Bien. Hola, por aquí, ¿qué hemos pedido a los reyes? A ver, esa carita tan pequeña. ¿Te van a traer una muñeca? Ay, sí. ¿Cuál muñeca? ¿Cuál te gusta? Sí, no lo sabe, le da vergüenza. ¿Y a ti cuál te van a traer? Ropa. ¿Ropa? ¿Ropa? Van a venir los reyes cargados de ropa. Muy bien, muy bien. Hay que renovar el armario. ¡Hola! ¿Qué le has pedido a los reyes? Una bicicleta. ¡Una bicicleta! ¡Qué chulo! ¿Y tú? Una bicicleta. ¡Dos bicicletas, reyes! ¡Dos bicicletas por aquí! ¿Y por aquí? Y he pedido dinero y el veterinario de Playmobiles. ¿Dinero? ¿Pero mucho dinero? No, es para mis clases de caballo, es que voy a montar. Ah, muy bien, para pagarse las clases de equitación. Hola, ¿qué le hemos pedido a los Reyes Magos? Una tele y dinero. ¿Una tele? ¿Pero cómo la quieres? ¿Grande, pequeña, mediana? Porque hay que especificar. Quiero una tele de este tamaño. Mediana. Mediana. ¿Para tu cuarto? Muy bien. Hola, hola, yeah. ¿Qué le habéis pedido a los Reyes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Como estuches para clase. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Mochilas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y... Bueno, bien cargados, ¿eh? Playmobil. ¿Nos lo hemos pasado bien en la cabalgata? ¿Ha sido divertida la cabalgata? Sí. ¿Sí? ¿Te van a traer más cosas por participar en la cabalgata? No lo sé. Seguro, porque los reyes te han visto y te traerán más cosas. ¿Qué te van a traer a ti? Muchas cosas. ¿Cómo? ¿Qué son esas cosas? Bueno, estoy pidiendo dos. ¿Dos cosas? Sí. ¿Cuáles? Un muñeco de... Mira, ya. Un muñeco. No te acuerdas ahora cuál. ¿Y qué más? Que un muñeco de Lala Luxi y un robot de María. ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué mogollón de cosas! ¡Que ya vienen los reyes por allí, me dicen! Y hay un montón de gente saludando. ¡Hola, reyes! ¡Hola! Yo me voy por aquí detrás ahora. A ver esta parte. ¿Qué le han pedido a los reyes? Bueno, un escalestri. Un helicóptero y ya, eso. ¿Y ya está? ¿Qué le has pedido tú a los reyes? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Como un patín. ¿Patín? ¿Para patinar? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Hola? ¿Qué te van a traer los Reyes Magos? Pues un monopatín, porque el mío está roto. Monopatín, ¿eh? Está de moda eso del patín, monopatín. ¡Aquí hay más gente! ¿Qué te van a traer los reyes? Juegos de mesa. ¿Juegos de mesa como cuál? El Cluedo. El Cluedo, muy chulo. ¿Y aquí qué te van a traer los reyes? Una silla para el ordenador y una lámpara. ¡Ay, silla y lámpara! ¡Hola, qué te van a traer los reyes! Bueno, pues no lo sé porque me he portado un poco mal. ¿Carbón? Seguro que carbón. Han dicho que hay dos tractores de carbón. Pues uno será para mí. Mira, aquí nos vamos a tener que repartir el carbón también entre todos. Que ya viene, que ya se acercan. Ahora mismo van a bajar hasta aquí, hasta la plaza.
del agua limpia, donde están todos estos niños esperando, van a dar un discurso ellos muy serios, muy formal, recordando que hay que portarse bien. Pero mientras tirarán un castillo de fuegos artificiales para que todo el mundo disfrutemos también de los fuegos artificiales. Y más tarde empezarán a nombrar a todos los niños que están aquí y van a venir a recoger su regalo. Pero luego esta noche en casa hay más y mañana por la mañana hay más. Vean, vean que ahora mismo están haciendo sitio para los reyes, para que puedan pasar, que apenas pueden pasar. Y mientras los Reyes Magos llegan hasta aquí, nosotros también vamos a desear muchas cosas. Se lo pedimos a Papá Noel y volvemos a insistir a los tres Reyes Magos, esa TDT, para que nos vean todos ustedes por TDT. Así que yo creo que este año se lo he pedido a Papá Noel, se lo he pedido a los Reyes Magos, me lo tienen que traer fijo, fijo. Si no, al año que viene hago huelga y no los entrevisto. ¿Eh? ¿Lo cogen? Me tienen que hacer caso. Vamos a recibirlos a los tres Reyes Magos como ellos se merecen. Ya llega Melchor con su barba blanca. Detrás sube Gaspar también con la barba pelirroja y el negrito Baltasar. Mientras vemos cómo toman sitio en esos sillones tan bonitos y saludan a todos los niños que hay aquí en la Plaza del Agua Limpia, yo me despido hasta dentro de muy poquito, deseándoles que se porten bien todo el año para que los Reyes Magos no les dejen carbón y les dejen mucha salud y mucho trabajo. Thank you.
Queridos niños y niñas de Segovia, un año más llegamos desde Oriente a esta hermosa ciudad cargados de regalos y de nuevas sorpresas, para que todos los niños y niñas puedan cumplir alguna ilusión en esta noche mágica. La alegría que sentimos al llegar aquí se ve engrandecida por el hecho de que este año hemos recibido muchas más cartas repletas de buenas intenciones. Y eso es algo por lo que felicitamos a todos los niños. Deseamos que todas esas buenas intenciones se hagan realidad. Recordad que cada buena intención cumplida es un regalo que os hacéis a vosotros mismos y que tiene un eco en los demás. Y pensad que otros niños y niñas como vosotros, que no tienen la suerte que habéis tenido vosotros de nacer donde habéis nacido, no han podido ni escribirnos una carta, no pueden ir al colegio, no tienen papel ni lápiz, y a lo peor, no saben ni que existimos. Cuando lo que os dejemos os parezca poco, pensad en los que no tienen nada. A los segorbinos y segorbinas les animamos a que esta noche duerman con la ilusión de los más pequeños, que cierren los ojos con la esperanza de un niño y se despierten con la alegría de encontrar un sinfín de razones para ser felices y para hacer felices a los demás. Sabemos que los segorbinos y segorbinas están colaborando para ayudar a los más desfavorecidos y están desarrollando dentro de sus posibilidades una importante labor humanitaria. Aprovechamos esta ocasión para agradecer a todas estas personas el esfuerzo que están realizando repartiendo ilusión. Pero esta noche mágica reiteramos una petición muy importante al señor alcalde que hacemos extensiva a todos los gobernantes del resto del mundo. Que desde esta inigualable ciudad de Segorbe se siga haciendo todo lo posible para que la paz, la armonía y la solidaridad reinen en la tierra. Ese granito de arena ayudaría a contribuir que ocurra lo mismo en toda la tierra. Feliz y mágica noche a todos. Laura Cantos.
cante Ponce, Carla, cante Ponce. Iker Solaz Molina, Ana Asensio de Egipto, Óscar Agustín. Vicente Martín Veloz, Rubén Martín Veloz. Claudia Plasencia Verga, Rocío Latorre Verga, Ángel Latorre Verga. Montse Raro Macián. María Calpe Piquer, Darío Calpe Piquer. Lidón Rodríguez Ibáñez. Raúl Piquer, José Piquer. Sofía Borrás, Fernando Borrás, Diego Fernández, Javier Fernández. Adrián Marín Sánchez. Raúl González Marín. Amaya Castellano Escrib, Alejandro Castellano Escrib. Lucas Martínez Mateu. Blanca Moya Pérez. Óscar Cercós Mateo, Fernando Cercós Mateo. Andrés Ibáñez Cenas, Alberto Ibáñez Cenas. Jimmy García Gómez. Sara Carretero, Héctor Carretero. José Sebastián Marín. Aarón Arceiz Aguilar, Iván Ajado Blasco. Andrea Ajaro Blasco. Alex.
Raúl Guerrero Verdú, Macarena Verdú Badía. Laura Guillén Marina, Elena Guillén Marina. Irene Albalán Muñoz, Sergio Albalán Muñoz. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Miguel Magdalena González, Marta Navarro Magdalena, Aitana Gil Navarro. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Zeus Gonzalo Fiala. Sabes que soy pobre también. Y no Alberto Capilla Aparicio. Viejo tambor, viejo tambor. Emma La Torre, Paula María La Torre, al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén, yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que yo pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor al Redentor, al Redentor. Ibai Navarrete. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Aitana Judío Rollo. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Santiago Marín Galeano. Me sonrió. Gabriel López Fox. Este niño que aquí está, durmiendo sobre unas pajas, tan pobre y humilde. Oscar Ruiz Emeterio. Lucía Teresa López. ¿Qué vas a llorar?
Raquel Querón. Mateo Munera Arnau, Nen Arnau Lozano, Daniel Arnau Lozano. Esther Domingo González. Lourdes Piquer Huerta, Emilia Piquer Huerta, Cintia Rodríguez Huerta. Alejandro Pérez Beltrán. Martín Catalán. Hugo García López. Santa Pascual Sanz. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la Mari Morena. Ande, 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 que es la noche buena. Clara Pascual Sanz. Marta Romero Tena. Ana Romero Aznar. Los pastores que supieron que el niño quería fiesta, hubo un pastor que rompió cien pares de castañuelas. Ande, 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 la María. Raquel Miguel, Claudia Miguel. Thank you.
Iván Santa María Gómez, Lucía Palomo Molés, Roberto Palomo Molés, Marian Molés. Gabriela Patricia, Gabriela Raquel Alejandra. Jennifer Formigón. Moisés Martínez Aroca, Mario Martínez Aroca. Alfred Mestre Mateo, Violeta Mestre Mateo. Sara Muñoz García, Sonia Julio Rollo, Blanca Ferrer Cerezo. Raúl Cebrián Mechifón. Dale, Mario, vamos. Buenas noches y hasta el año que viene.